Bueno, vos últimamente estás sacando fotos con el celular. Sí, es un medio importante, o sea, cualquier cosa que ves, estás acá. Es una otra herramienta que tenemos todos para hacer un toquecito de arte. Sí, solo que si sabes fotografía, ganas un poquito más. Obviamente, o sea, más que nada en el cuadre. Es una regla básica que son muy simples, que es tener el mar derecho. Sí, no cortarlos en las uniones al cuerpo, siempre a las mitades y listo. Después es. Y edición después. ¿Tenés mucho tiempo de edición, digamos? Sí, lleva mucho tiempo el color, buscarle la onda. Siempre la idea es no dejarla tan en crudo, darle una onda media especial. Ahora me estoy inspirando yo un poco más en la onda más vintage, como si hubiera sacado con una foto en una cámara. Como analógica, por ahí, igual. Claro, entonces me estoy tratando de como buscarle tu estilo. Siempre le vas encontrando tu propio estilo. Sí, porque tenés como, o sea, si vos ves el Tumblr, ves unas fotos que le ves una cuestión parecida, que digamos, te decís, tiene un estilo similar. Sí, la estética siempre se busca más o menos darle la vuelta a algo. No sé, para mí es algo distinto a lo que se viene haciendo. Es buscarle la vuelta a tu propio estilo y no hacer lo que viene haciendo todos los demás, sino hacer algo que te guste a vos. Y si haces algo que hacen todos, hacerlo, tratar de buscarle la vuelta para que sea mejor, ¿no? Claro, es que así te destacás. Obviamente, no digo que lo de otro sea peor o mejor, sino mejor para vos mismo. Sentir que vos estás aportando algo también con lo que haces, porque viste, si estás haciendo algo totalmente igual, es como. Obviamente, o sea, decir que como sumás al mercado, es como por decirlo, algo que sea diferente, algo que no parezca. Pues, mi idea principal, acá haciendo las fotos, casi todas las hago con Mar del Plata, y sacar una foto y que no parezca Mar del Plata. El encuadre que no sea Mar del Plata, la edición que no parezca Mar del Plata nunca. Y que siempre esté la duda, ¿dónde se sacó esa foto? Está bueno. Esa es la idea principal, la verdad. Es una playa y buscarle a los colores también, que darle. No, tampoco intentar que tengamos un mar cristalino, pero. Igual. Pero bueno, a mí me pasó viendo tu foto, fue como. ¿Te sorprendés? Sí. ¿Dónde está? Claro. ¿Cuál es esa playa? Llegaron a esa playa, claro. A ver, que hay que verla. Claro, es esa la idea. Después las poses también, rebuscarse en. Por lo menos en mis fotos no acepto mucha sonrisa, es siempre seria, siempre buscar como escenas de película, hacer a la chica meterle la idea de que está en una escena actuando y ahí que estuvo, todo fluye. Bueno, para mí me dio un poco la sensación viendo las fotos también que te da más como esa idea de una situación, viste, como que es más un momento de algo que está pasando con eso, como si fuera una escena, que algo más estático, porque por ahí a veces con la sonrisa es como que da más la idea, viste, de algo más preparado, o una armado, pose, digamos, muy pose, obviamente, digamos. Sí, la idea es, como dijiste, es escenas, son escenas, a todas las chicas con las que he tenido la posibilidad de sacarle fotos, siempre le digo lo mismo, o sea, inventate una situación en tu cabeza, claro. O la inventamos y todo fluye, y yo lo único que hago es estar apretando, buscando, hasta que entre. Lo que lleva mucho tiempo es después buscar obviamente la selección de la foto. Y después tenés tantas que vas eligiendo y decís, uy, esta me da más. La cara capaz, las caras dicen mucho, así que. ¿Y cuándo arrancaste con todo esto? Más o menos a los 16 años yo me estaba como gustando, mi cuñado hace edición de video. Bien. Y me empecé a meter un poquito de ahí y me fue enseñando también a usar un poco una cámara, cualquiera, una cámara compacta. Me gustaba, en el colegio me decidí por a seguir con arte, o sea, una orientación. Me orienté por el arte, por el lado del arte y me gustó y empecé sacando paisajes, nunca gente. Empezás como sacando fotos. Sí. Si pones algo, viste, que las compactas, pero después algo acá cerquita y desenfocás y ya, y ya, ves ese efecto y es como, qué artístico esto, ves bello. Y bueno, y así empecé. Después, bueno, mis viejos me regalaron otra compacta un poquito mejor. Y ahí me pude perfeccionar un poco más porque esa compacta tenía para ponerla manual. Entonces, un poquito más. Te permitía jugar un poquito más, ajustar ciertas cosas como vos querías. Y después, bueno, trabajé, me pude comprar una reflex y ya ahí ya es. Ya se abrió todo el abanico. Es otro mundo, ya es totalmente entrarse en otro mundo y miles de posibilidades. No tengo la mejor cámara, pero explotó lo que puedo, lo que tengo. Claro, está bien. ¿Y aprendiste solo, cursos? Hice. Mucho es mirar, para mí es mucho mirar. Comprar revistas de moda,
Claro. ¿A vos ya te empezó a interesar, digamos, la parte de la moda? Hubo, sí, más o menos a los... Terminé el colegio y ahí agarré y dije, a ver qué me gusta. Me empezó a gustar sacarle fotos a la gente en situaciones. Y me empezó a interesar la estética en las mujeres. O sea, en las mujeres en un principio. Después, obviamente, seguí haciendo con fotos con hombres. Más difícil encontrar modelos hombres, la verdad, que mujeres. Acá tenés tres, así que... No, obviamente, acá. Sí, de acá salimos a hacer fotos. Pero... empecé con las chicas, con mis amigas, porque todos empiezan con sus amigas. Sí, sí, obviamente, ponete así, ponete acá, Juan. Después vas haciendo ya como una producción, entre comillas, ya te enroscas en ir a algún lugar para hacer fotos de verdad. Y ahí arranqué, en serio. Obviamente ahí aprendí ya un poquito el manejo de una modelo. Claro. Y es buscar, o sea, todo. Yo siento que hace, si me voy 2 años atrás, no sé, tenía otro estilo que hoy no me gusta, y pero en ese momento me encantaba, y todos los años voy cambiando. Claro. Hoy, como le dije, me interesa hacer una onda media antigua, como si hubiera sacado una foto con una cámara antigua, pero capaz que el año que viene, vuelvo otro, me tengo ganas de otra cosa. De otra cosa, sí. Esa es lo que te va dando inspiración en el momento y te gusta. Es una búsqueda constante de lo que quieres sacar, o buscarle la vuelta a algo que te inspire. Yo me inspiro mucho en las revistas, o sea, compras la Vogue de en Europa, de Francia, de Italia, de España, y viendo, buscas, encontrás fotógrafos, mirás campañas mismo de ropa, claro. Y ahí ya te inspirás y decís, esto me gusta esta idea, la puedo llevar a cabo, me busco una modelo más o menos que tenga una estética, no copiar, pero claro. Inspirarte. Sí, por ahí tomar la inspiración y eso, después trasladarlo, sí. Otra cosa, ¿viste? Ves algún recurso, tomás algún recurso, ¿viste? Eso es súper importante. Me fui por las ramas, cursos había hecho, cursos hice en un seminario de fotografía de moda de un día. Con una fotógrafa de Buenos Aires, que lo hizo acá. Y después es mucho tutorial. Claro. Tutorial y es el. Sí, es la clave, es la clave. Yo creo que es un 90% en mi caso que es prueba y error en lo que hice en la calle, haciendo las fotos en el momento. Eso ahí está todo. Está. Y por ahí la experiencia y la maña que te fuiste dando, y el observar y prestar atención y probar, obviamente, te fue dando eso. Me llevé muchas frustraciones cuando había llegado a mi casa, puesto en la memoria y decir, ay, sí, sí. Está desenfocada, sí, el 90% sí, de fotos, sí, sí. ¿Qué hago? O sea, si querés morir y después querés editar y no queda bien, no es lo que te imaginás. Te llevas mucho fiasco, pero... Es aprender y es un amor obvio, es como, sí. A mí me pasaba eso, es el amor de decir, qué ganas de hacer fotos, voy a mi casa, qué fotos malas que saqué, como la mía. Y el bajón de decir, no quiero hacer más fotos, claro. Por un tiempo, y he tenido esos lapsos de... ¿Te ha pasado a decir, capaz que esto no es lo mío, o realmente me pudrí de que me salga así? O... No, es como aparto de la cámara, aparto todo, dejo todo en un costado, no hago fotos por un tiempo, claro. Como que me peleo. Claro. Cortamos la relación todo con la cámara, loco. Y después, bueno, capaz que viendo nuevamente algo me inspiro y digo, uy, voy a hacer fotos. Y ahí, bueno, la saco del polvo y se sale. Che, ahora, y no te pasó también de, así como te llevaste fiasco, llevarte sorpresas piola, tiene que haber también. Sí. Hay que haber alguna foto que pensaste que esta era la que mejor salió y después estás bien, decís, ah, me ha pasado. Mira esta. Es muy loco cuando estás terminando una sesión de fotos y capaz vas volviendo y decís, uy, mirá este lugar, o mirá este encuadre que tengo acá, paremos, vamos a sacar esta foto y sí, hay sorpresas en ese sentido. Y después sorpresas de uno mismo, de capaz de. Buscando la cámara, poniéndola obviamente siempre manual, dándole las vueltas y inventando, por decir lo que me salió acá, no lo puedo creer, capaz que ni lo pensé sacar. Anotalo. Claro, es más o menos sí, así. Sí. Es, por eso te decía. Sí. Obviamente, sí, es todo el tiempo. Es difícil salir en la calle con un equipo, pero la verdad, no sabes si qué te va a pasar, sí, pero sí. Estaría lo bueno, ¿no? es andar con el equipo encima y tratar de fotear. Donde pinte. Y porque pues, te puede pasar como si vos vas por la vida y apareció el encuadre, lo viste, sí. Decís, a eso. Otra de las opciones que yo tomo, por ejemplo, es capaz voy por la calle y digo, uy, este lugar con una modelo estaría muy bueno. Le saco una foto con el celular, me lo guardo en una carpeta, tengo que dice lugares o points
y después ya tengo ideas, entonces claro, ahí estamos como buscando a dónde voy, listo, pum. Yo no hago fotos de estudio, entonces como mi estudio sería el mundo. No tiene límites, es siempre exteriores y, claro, y la idea es siempre usar, todos tenemos el estudio en las manos, sí. Sí. Que sí. Pero lo ves como más difícil o más fácil, o sea, por un lado tenés lugares, pero por otro controlar la situación externa es... Es muy difícil controlar, dependés mucho del clima, el viento, de tantas cosas dependés. Ahora aprendí, entre mis errores, a no sacar fotos de aventoso. Pues he sacado fotos días entonces y ya decidí que nunca más hago porque no tiene resultados. Pero no sé, es todo el tiempo ir constantemente buscando lugares y es su idea es seguir, digamos, a tu idea de vida, quizás tenés un montón, sí, pero una podría ser el hecho de seguir viviendo la fotografía. Apuntar a hacer eso. En un mundo ideal, sí, sería eso, tener mi lugar, mi oficina de separarlo de la casa también un poco. Claro, sí. Y, pero es como, es la búsqueda constante, como estás diciendo. Capaz que hoy no me siento al 100% de mi nivel, siento que puedo llegar a explotarlo. Creo que nos pasa a todos y capaz que cuando, capaz, otros días, mira, hiciste algo muy bueno. Capaz yo no lo veo tan bueno y es constantemente así. La idea sí es vivir, obviamente, la fotografía. Explotarlo en todos. Obviamente me encantaría hacerlo solamente en moda, hacer moda o fotos a modelos o a gente, pero bueno, es como. Lleva tiempo. Lleva su tiempo de todo. Sí. Hacer eventos es como el que se hace eventos, ya se especifica en eso y. Y tiene, o sea, más habilidades porque está más en la calle en eso, digamos, por decirlo. Claro. Yo capaz tengo más habilidades para sacar las fotos con una modelo, me llevan tiempos, tengo pruebas, tengo errores y los puedo ir corrigiendo en el momento. Capaz que en un evento necesitas una foto, no puedes ir a repetir porque tiene una novia, entra de nuevo porque no salió. Claro, tenés que estar muy dicho en eso, entonces sí, capaz es fácil, por eso me gustaría tranquilizar, no quería abarcar más de lo que puedo, sino especificarme en algo y después ir desarrollando con otras ramas. Claro, lo que más te gusta, digamos. Obviamente. Hoy lo que más me gusta es la moda, la fotografía de moda. Eso es lo siguiente. Antes quizás vos tenías que tener una cámara y realmente un trípode, que esto, que el otro, para qué hacer. Pero hoy, gracias al celular, documentás donde querés, en el momento que querés, tenés ahí. Tenés todo en las manos, ¿eh? Fantástico. Sí, está todo al alcance. Querés subirlo, lo subís a donde querés, lo ve un montón de gente si vos lo ponés. O sea, tenés opciones pagas y demás, pero si no tenés un montón de opciones, simplemente hacer, dejarlo y que si la gente le gusta, se comparte, sube. Hoy se viraliza todo tan rápido que es una bomba realmente. Para mí las redes sociales es una bomba para poder viralizar lo tuyo. Sí. Que vos ponés, para que otra gente se inspire, obviamente, es buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí, totalmente. Hoy, cualquiera que arranque a hacer algo, tiene la publicidad, como lo venimos hablando, en sus manos. Y es muy explotable, ¿no? Sí, es muy accesible el precio, ¿viste? También mismo para arrancar con la publicidad. Y tampoco hay que hacer un curso para poder saber usar. No, es súper intuitivo. Es demasiado simple. Sí. Y vos me dijiste que empezaste a los 16. Sí. ¿Hay algo que le dirías a esa persona de 16 ahora, cuando sabes algo tipo clave que dirías, hey, esto? Me pasó tal cosa. Claro. Puedes tomar tu tiempo para pensar. Y en ese amor-odio de no saber, creo que un chico de 16 no sabía bien qué es lo que quería. Y a veces digo, podría haber aprovechado todos estos años, capaz que hoy estaría en un nivel que me encantaría estar y no puedo. Le diría, sí, dale, metele más ganas. No tengas el miedo de una carrera artística, capaz que no... Sí, eso bastante. O sea, que lo seguro está en otro lado. Sí, vas a sacar de hambre. Eso le diría, porque capaz que mi cabeza o la cabeza que me implementaba capaz el colegio era donde salís, estudiás y todo así muy... Sí, sí. Muy estructurado. Muy estructurado y le diría así, estructurar un poco la cabeza. Sí. No están así. Si te gusta... Si te gusta intentarlo hacer y vivirlo de... Sí, que sí. Describe y sí, capaz que cuando tenga 18 y 19 ya estoy en un nivel que me encantaría, por eso. A eso le diría a la persona que la lleva. Y hay mucho miedo también a su casa. Obviamente. Sí. Es muy difícil. Como le digo, además yo tengo mis altibajos de amor-odio de... No me salió bien, se murió todo y capaz que a la otra semana revivió todo con todas las ganas. Es así.
Sí, sí. Bueno, pero lo del colegio un poco es normal, porque a mí también me pasa también, la fotografía me gusta mucho y yo conversando muchas veces he dicho, bueno, yo salí del colegio y ni siquiera pensaba que ser fotógrafo era una opción de vida, claro. ¿Entendés? Y es como, es difícil a veces afrontarlo, entonces por ahí todo eso que pasó en los 19 está acá, es parte de un proceso propio que era obvio que iba a suceder. La búsqueda del ser humano en sí, sí totalmente sí. Las ideas y van cambiando constantemente. Capaz que mañana tengo ganas de viajar por el mundo, capaz que el año que viene se me plantea otra situación, no viajo nada y hago otra cosa, es así. Pero sí, las carreras artísticas son un poco más prejuzgadas sí, en cuanto a la seguridad económica y por eso, pero. Sí, es el problema. Está bueno tenerlas. Seguridad de uno mismo, claro. La realidad es decir, no, quiero hacer esto y lo voy a seguir haciendo y de última conseguiste un laburo estable, tratar de hacerlo en un tiempo esto, si te llena, hacerlo como hobby, y creo que hacerlo como hobby es el momento donde más lo puedes explotar porque lo estás disfrutando mucho. Sí. Claro. Estás disfrutando. No tenés preocupaciones, no tanto tenés preocupaciones. De sostenerte, digamos. Obviamente, es como tenés el otro. Lo ideal sería con este trabajo ahorrar y poder ir equipándote. Yo eso es lo que dice, yo me fui comprando cámara, lente, flashes, esto, aquello, y ahí fui como con el mismo trabajo, era como el trabajo que no me gustaba. Te servía para seguir haciendo lo que querías. Lo iba llevando, claro, en los brazos a hacer lo otro, que era lo que te gustaba. Capaz que veía otras fotos de otros fotógrafos de Europa, que no quiere decir que me copie, sino. Todos nos inspiramos en otros. Todos. Sí, y aparte aprendés. Es aprender también mirando. Aprendés y decías, uy, ¿cómo puedo llegar a hacer esta foto? Y capaz que me daba cuenta que mis limitaciones estaban en una lente. Entonces ahorraba y me compraba una lente. Claro. Cuando me daba cuenta que mis limitaciones estaban en la iluminación, ahorraba y me compraba. Después capaz, como ahora, hago fotos nada más al natural. No uso absolutamente nada. Eso está bueno también para que otro que escuche y capaz está arrancando y se mata por iluminación. Yo uso nada más la cámara. No uso absolutamente más nada, ni flashes, ni luces externas. Y las fotos quedan geniales. O sea, quedan muy, muy bonitas. Es buscar la vuelta, es buscar un poco la vuelta con el sol. Sí, siempre es que el sol o las nubes o todo son lo clave y es la iluminación que tenés. Como les digo, es el estudio que tenemos todos a la mano. Claro, eso es buenísimo, porque mucha gente a veces se preocupa de eso, de bueno, pero tengo que tener determinadas cosas para poder llegar al nivel de determinado, pero hoy en día con el celular, y más que los medios lo que venimos charlando. Eso es realmente uno de los puntos más importantes para mí, porque yo, en mis errores, he cometido los errores de comprar cosas que ni uso. Entre ellos he ido de caliente y me compré 3 flashes. Y ahora tengo 3 flashes. Lo vi después que lo estabas vendiendo. Vendo uno porque digo, bueno, de última que me queden 2. Sí, me si quieren flash, ya saben. Acá me habla. Tengo 3 flashes ahí, dando vuelta. En las bolsitas, ¿cuánto? No los usé nunca. O sea, nunca los usé a los 3 juntos en el mismo momento. Claro. Y hoy, como les digo, siento que hago mejores fotos sin nada. Nada más la cámara, la modelo y nada más. Más rebotando con alguna pared, alguna pantalla blanca, nada más que eso, es exclusivamente eso, pero que no parezca tan artificial la foto, que sea más de situación, más real. Sí. Esa es la idea. Es que le da como más naturalidad. Y más allá de eso, quiero enfocar en que el que esté arrancando haciendo fotografía, puede. No se enrosque en matarse de no necesito un flash ya y esas cosas, porque no es necesario. ¿Sí? Podés explotar tu cámara, sea la cámara que sea, puedes explotarla. A veces pasa que uno no llega a los resultados de determinadas cosas y siempre cree que no es uno el problema, sino que es lo que no tenés, los botines también que no tenías y por eso le pegaste así. Claro, y además, siempre pasa esa cuestión de no, pasa que yo no tengo tal cosa y hay veces que. Hay veces que es, claro, es una excusa, viste, claro, por ahí muchas veces. Obviamente. Y después, al que está con su cámara 6 puntos, 7 puntos, que no se mate por llegar al 10, porque capaz que al 10 llega una cámara de 200 lucas. Claro. Que se mate por explotar esa cámara al máximo y que sepa que esa cámara va a llegar a ese máximo y la explote a esa cámara hasta ahí. No tratar de exigirla, obviamente exigirla, probar todo, sí, pero tratar de matarla más y capaz que después los resultados son
no son los mejores, pero obviamente es prueba y error todo el tiempo. Sí, buscar, pero por ahí si sabes hasta dónde puede ir, vos sabés que en realidad por ahí compensando con la situación o cómo decís vos y todo, terminás armando el combo y es increíble y no necesitas la cámara. No, lucas, obviamente que no, obviamente que no. Es un poco, para mí, es un poco de mano de uno y eso lo vas haciendo vos con el día a día. Después afilar un poco el ojo, eso lo haces mirando a los demás. Mirando revistas, mirando, bueno, hoy internet tenés absolutamente todo, es más fácil llegar a lo que quieras. Estás hasta, no sé, esperando el bondi, haciendo cualquier cosa y te pones a mirar el celular y tenés todo, para ver todo. Entrás a Tumblr, estás a Instagram, empezás a buscar fotógrafos, vas siguiendo. Vas viendo y no, como repito, no quiere decir que te copies, sino quiere decir que te inspirás. Sí, sí, aprender de los demás también. Obviamente, o capaz que decís, esto no lo quiero hacer, pero esto me interesa y vas buscando y encontrás tu estilo, buscarle tu estilo. Siempre buscarle tu estilo. Por ejemplo, hay muchos chicos que hacen cursos de fotografía, está buenísimo, pero la idea es que saquen de su cabeza hacer las fotos que hace ese fotógrafo. Es buscar su propio estilo. Claro, también a todos iguales, todas las mismas fotos. Claro, aprender, o sea, que vayan aprendiendo a usar la cámara, todo. Sí, que aprendan lo técnico, pero que después busquen su impronta propia. Obviamente, es buscar, no que terminen, voy a hacer las fotos que hace él. No, intentar hacer las fotos distintas, tu estilo. No para hacer el estilo, sino para hacer tu estilo, lo que a vos te llegue. Sí, sí. Además es cómodo, porque si no siempre, cuando alguien está cambiando, si vos seguís también a una persona y cambia, y vos tratás de cambiar como esa persona y no es bueno para vos. Cuando vos encontrás lo tuyo y estás cómodo, cuando cambias, cambias vos. Sí, obviamente, claro, te sentís más cómodo con lo que haces, más a gusto, se nota, además cuando lo ves, si alguien tiene su estilo propio, entonces es mejor para todos. Obviamente. Después es como que cada uno va encontrando sus propias técnicas. Es propio de que vas con una modelo y capaz que te das cuenta que al principio la modelo está más dura, entonces capaz el mejor cambio de ropa lo dejas para un poquito después, para el mejor momento donde está más suelta, más suelta, ahí sacas las mejores fotos y con el mejor vestuario, digamos. Claro. Después puedes repetirlo, obviamente. Yo a mí hay veces que me quedo 4 horas y a veces estoy a las 9 de la noche sacando fotos, capaz que no tengo luz y estoy sacando fotos y después digo, bueno, ya está. Me tengo que ir. No, pero no podía cortar nunca. No, capaz te emocionas, es como que conspira todo. Cuando la modelo ya entra, es como una química que se arma. Claro. Más allá de la confianza, es como una química, es cuando tenemos un paisaje como este, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Es demasiado fácil poder, nada más tener que enroscarte en hacer el encuadre y sacar la foto. Excelente.